Este proyecto se trabajó juntamente con la diputada Natalia Ponferrada. Las dos recibimos la inquietud de un grupo de mujeres que ya se lo venía trabajando en otras provincias, en algunas eran ordenanzas municipales, había proyectos a nivel de nación, pero no estaba bien definido. Y bueno, pusimos el pie en el acelerador y le metimos con Natalia y juntos se sumó el grupo Tribu, que ellas hicieron unas encuestas también de vulnerabilidad de las mujeres, la situación socioeconómica, cuánto les los costó, y también el tema fitosanitario en el sentido de si tenían agua potable, lo que concierne a higiene menstrual. Entonces, por eso hicimos este programa provincial en el cual las mujeres en estado de vulnerabilidad, de escasos recursos, se inscriben. Van a recibir mensualmente un kit donde va a contener los elementos de gestión, y esos elementos los van a retirar de un centro de salud, un CEPAVE, un SIC, un SIF, donde ahí se les va a hablar de educación, educación sexual integral, la ESI, hablar qué método anticonceptivo están usando, ver sanitariamente si tienen todas las vacunas, ver su estado general. Después de la pandemia, digamos, tenemos que volver a las fuentes y volver a los controles, volver a los chequeos, volver a ver todas estas cosas. También está destinado para las mujeres que están privadas de la libertad, también está para las mujeres que están en un contexto de albergue, como el Guarmi, como las chicas que están en el hogar escuela. Se pide la adhesión de los municipios y está, ya te digo, dirigido para ver la salud integral, educación, medio ambiente y con aras a que se instalen fábricas acá en Catamarca que hagan las toallitas, digamos, reciclables, reutilizables, que sean más degradables, que no contaminen tanto el medio ambiente. También podemos hablar con la Secretaría de Medio Ambiente para la separación de residuos. O sea, es todo integral, no es solamente. Entonces, de una cosa que era tabú y que le pasa a las mujeres 3, 4, 5 días al mes, ahora los vamos a hablar todos, sin problemas, sin tapujos, es una cosa normal, fisiológica, y bueno, eso va a mejorar también en la calidad de la salud reproductiva de las mujeres, en la cantidad de horas que trabajan las mujeres, que muchas veces antes no podían ir ni a trabajar, y esto genera más igualdad y más derechos.